Así es, nosotros ya hemos estado reunidos con la gente de que está sí, del colegio, bien digo, hemos estado reunidos, bueno, ya hemos estado planificando para la fiesta departamental que va a ser el 8 de septiembre, ¿no? Bueno, y hoy día es la fiesta de elección de la reina. Bueno, estamos invitados también exactamente en el colegio Darío Arias, Facundo Darío Arias, sí, ¿no? Bueno, Felipe, perdón. Bueno, invitamos a toda la gente que quiera aproximarse aquí al colegio esta noche, que se va a hacer la elección de la reina, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué otra actividad tienen planificado desde el municipio? Sabemos que aquí se ha lanzado un curso para cuidadores domiciliarios. Sí, esto ya está, las inscripciones están abiertas, ya realmente vamos a prolongar unos días más porque realmente es grande la convocatoria de gente que se está anotando, ¿no? Y bueno, esta es una linda oportunidad también para cuidadores adultos mayores, para hacer un curso y que se le va a otorgar un certificado que a la vez esto va a ser muy útil, ¿no? Porque esto van a poder trabajar con diferentes instituciones. Mucha falta hace, ¿no? Se requiere, sí, muchas veces un cuidador domiciliario, ¿no? Sí, lógicamente, para gente mayor, no tan solo para gente mayor, porque esto van a ser evaluados, todos los que participen van a ser evaluados por profesionales para ver si realmente están en condiciones de asumir a este certificado, a esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, la verdad, que bastante importante, bastante grande, porque calculate, un adulto mayor es gente grande y también pueden trabajar con gente de capacitado, vamos a decir, gente, ¿no? De diferentes edades, lógicamente, y bueno, tal, este acto para trabajar tanto como mayores, como gente de capacitada, y bueno, es una linda oportunidad porque van a ser otorgados o van a poseer un certificado, ¿no? Que eso puede trabajar con el PAMI, puede trabajar IPS, en diferentes. Exactamente, exactamente, y bueno, esta es una linda oportunidad para que se especialicen en esto y puedan otorgar el certificado, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Bueno, mira, esto se ha prolongado porque como te digo, Sergio, hay mucha demanda y esto se va a prolongar hasta el martes que viene de la semana próxima, porque la verdad que iba a terminar hoy día viernes, pero bueno, sabemos que hay mucha demanda y vamos a prolongarlo hasta el día martes, ¿no?